Estrella Michelin. Estos tacos. Ah, ya estamos al aire. Oigan, es que estoy viendo unos taquitos que digo, se ven bien sencillos y tienen estrella Michelin. ¿Qué les parece si lo replicamos? Ya ves, si es cierto que muy coquetos. Y bueno, ojo de buen cubero, lo que vimos en ese video es una salsita verde que se ve muy, muy buena. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Para empezar, que esté bien picosita. Voy a separar la cebollita, la voy a poner por aparte, porque esta la vamos a picar y la vamos a poner así en cubitos en la salsa. Pero de este lado sí vamos a agregar unos tomatillos que ya tatemamos previamente. Y vamos a agregar también un chile güero que esté bien, bien doradito, así como este. Que mira que escurre el sabor. Nada más vamos a cortar el tallito y va para adentro. Y ahora, para los habaneros, igual. Yo sí le dejo las semillas porque queremos que pique y que se conozcan, gente. Entonces, vamos a tapar aquí y vamos a licuar. Hay que conectarme, Vic. Y ya que tenemos todos los ingredientes adentro, ahora sí, a licuar. Producción. Oigan, no, es que ¿saben qué? Aquí le picamos la salsa y ahora sí. También bien importante sazonar nuestra salsita y vamos a agregar sal de grano y pimienta, pimienta negra. Con esto es más que suficiente, cuando los ingredientes son de calidad no ocupamos nada más. Y otra vez, a bailar. Entonces vaciamos nuestra salsita en un recipiente y vamos a agregar la cebollita picada. ¿Por qué no me gusta agregarla a la licuadora? Sí le va a agregar sabor, pero siento que la consistencia de la cebollita así por aparte es un toque muy, muy especial. Entonces, vamos a picar así, ya que está doradita, y ponemos nuestros cubitos de cebolla. Claro, si tuviéramos un molcajete, esto sería mucho más artesanal y se apreciaría bien lo que queremos hacer. Pero mira, aquí está la cebollita en cubitos. Y esto se aprecia bastante en un taco, porque ¿a quién no le gusta ponerle su cebollita asada a su orden de tacos? Entonces, aquí ya la tenemos lista. Entonces, ya nada más es de que lo incorporemos a nuestra salsa. Y el primer paso, que es la salsita, ya está. Y viendo el TikTok que me topé, me di cuenta que lo que probablemente haga muy especial a estos tacos es que ellos hacen la tortilla desde el principio, no compran las tortillas ya hechas. Y eso, créanme, que siempre eleva muchísimo cualquier taco. Entonces, vamos a hacer nuestra masa, que para esto yo solamente compré harina nixtamalizada y agregamos agua tibia. Dejamos reposar 3 minutos y está lista para hacer nuestras tortillas. Miren, yo sé que siempre van a poner de excusa que no tienen el aparato para hacer las tortillas. Pero, en esta ocasión, no queremos excusas y como buen mexicano, hay que improvisar. Entonces, sacamos nuestra expande tortillas 3000. Y es bien importante poner plástico en ambas partes, porque esto nos va a ayudar a poder estirarlo bien y que no se pegue. Y por favor, no pongan excusas, busquen soluciones. Ya tenemos aquí la bolita. Lo vamos a poner aquí. Y ahora sí, vamos a darle presión. Asegúrense de usar algo que resista en la parte de arriba, porque si no, si ponen dos platos, probablemente lo rompan, porque sí hay que hacer presión. Y miren nada más, aquí ya tenemos nuestra tortilla. Facilito. ¿Y luego quieres que salga? Facilito, mira nomás. Excusas hay muchas, soluciones también, así que va para adentro. Vamos a dejar que la tortilla se dore un poquito y al final vamos a agregar un poquito de mantequita o aceite, lo que ustedes tengan ahí en casa, pero yo prefiero y recomiendo más usar un poquito, una pizquita de mantequita. Pero aquí vamos a dejar que las tortillas se vayan haciendo, ya nada más, como solita se va. Se vayan haciendo y vámonos con lo que sigue. Y bueno, para los que no saben, la guía Michelin es una guía que se encarga de sino dar premios, otorgar premios o reconocimientos a los restaurantes que tienen un nivel o una comida de excelencia. En este caso me llamó la atención que una taquería que se ve muy sencilla haya podido obtener una estrella Michelin, y más en México, que tardó mucho tiempo en llegar a esta guía aquí. Pues yo creo que, tengo una teoría, yo siempre lo he dicho, que menos es más, y mucho más en la gastronomía. A veces queremos elaborar platillos muy complejos y en realidad la esencia de lo que es la cocina mexicana, más que nada están las técnicas y en poder elevar lo que ya nos da la vida misma, como el tomatillo, la cebolla, y al final de cuentas tal vez lo que premiaron es una técnica muy sencilla, pero que el resultado es asombroso. Entonces lo vamos a descubrir
Y la guía Michelin, para los que se preguntan, sí viene del gordito de las llantitas de Michelin. No lo saben o desconocen, pero esta guía se creó porque antes había un manual que era cuando tú comprabas tus llantas Michelin, te daban como de pues, regalo una guía donde te recomendaban lugares donde hacer paradas. Entonces de ahí viene y empieza todo este contexto de las guías Michelin, porque dentro de esa guía venían algunos restaurantes donde te recomendaban que hicieras paradas y por eso empezó todo esto, y esto ya van años. Realmente empezó, los primeros restaurantes en tener estrellas Michelin fueron en Francia, Estados Unidos algunos, en Tailandia, y México tardó mucho en poder obtener estos reconocimientos. Pero pues bueno, vamos a descubrir si muy coquetos o no. Vamos a usar gaonera de ribeye para estos taquitos. La gaonera, supuestamente el nombre viene de un torero que así le pusieron a un platillo que le prepararon. Pero según yo y lo que he visto y mi entendimiento es que la gaonera siempre es cuando cortan la carne en laminitas muy delgaditas. Muy, muy delgaditas. Y esto permite que la carne se dore muy, muy bien y se cocine rápido. Entonces esto en los taquitos va a dar un sabor increíble. ¿Qué es lo que le ponen a estos famosos tacos estrella Michelin? Yo veo que usan la gaonera, usan solamente sal y limón. Vamos a replicar exactamente como lo vimos en el TikTok. Aquí vemos que el limón lo utilizan luego para agregar en la carne y lo ponen por encima cuando todavía está en crudo. Entonces vamos a hacer eso y vamos a agregar la sal. Al ser la gaonera un corte muy, muy delgadito, no hay que agregar mucha sal. Yo creo que con eso que agregamos es suficiente. Y el jugo de limón igual, también un poquito, es un chorrito nada más. Y si se fijan, aquí el sartén estaba bien caliente y eso fue indispensable para que nuestras gaoneras queden bien, bien doraditas. ¿Ven? Ya empieza a agarrar un colorcito. Yo la quiero un poquito más dorada, entonces la voy a dejar ahí sin hacerle mucho ruido. Y en un ratito más lo vamos a voltear. También vamos a agregar un puñito de cilantro porque esto le da un toque de frescura a las salsas verdes y en general a cualquier salsa. Una salsa sin cilantro no es salsa. Igual, esta no me gusta agregarla en la licuadora, sino que me gusta agregarla después para que no se incorpore tanto al sabor de la salsa, sino que le dé más bien esa frescura. Ya que tenemos aquí nuestro cilantrito bien picado, va para adentro. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer es incorporar todos los ingredientes, el tomatillo que picamos, el chile güero y la cebollita picada también. Le pusimos dos habaneros porque queremos que sea una salsa que pique. Vamos a ver cómo nuestras gaoneras ya van a estar bien doraditas. Ese es el color que estamos buscando. Este. ¿Por qué la gaonera es algo... A mí me encanta porque cuando no tienes mucho tiempo de prender el asador, pero traes ganas de carnita, unas gaoneras en el sartén, mira, te aseguro que quedan igual o más ricas que cualquier carne que puedas hacer en el asador. Y esto en un taquito con su tortilla de harina recién hecha, pues para qué les platico. Y mira nada más este color, es el que estamos buscando en las gaoneras. Qué chulada, hombre, ya me quiero hacer un taquito. Entonces ponemos aquí la carnita y aquí es un tip coqueto. Bien importante, siempre que cocinen algo que traiga grasita y que sea grasita de calidad, como la grasa de la carne, yo recomiendo usar esa misma grasa para cualquier otra preparación en la que vayamos a usar en lugar de aceite usemos la misma grasa y nos va a dar un sabor increíble. Entonces aquí como sacó mucha grasita esta gaonera, aquí mismo le vamos a dar una doradita a nuestras tortillas, porque hay que recordar que en la taquería normalmente donde cocinan la carne y están poniendo que la chistorra y que todo eso, ahí mismo en esa grasita avientan las tortillas y eso es lo que le da un sabor increíble a la tortilla. Por eso, por más que queramos hacer tortillas, si no saben a la grasita de lo que estamos comiendo, nunca vamos a igualar ese saborcito de taquería. Entonces vamos a poner aquí en la grasita, que se bañen bien en su grasita, y ahorita van para afuera. Nomás le damos una doradita aquí y van para afuera. Y aquí ya quedó nuestra tortilla bien doradita con la grasita de la misma carne y ahora sí van para afuera. ¿Cuándo has visto que te pongan mantel en las taquerías, Vic? Bueno, ponle plástico a ponle plástico. Ponemos nuestras cuatro tortillas. ¿De cuál le pongo, güero? ¿De cuál le sirvo? Si te dicen güero en la taquería, estás con madre. Si te dicen primo, yo que tú me preocupaba, me daba un bañito antes de ir a comer. Mira nomás. ¿Cómo se deshace la gaonera? Facilito, facilito, papá. Y esto es lo más similar que pude ver yo a los taquitos famosos estrella Michelin. Y vamos a ponerle su salsita verde. Oh, se ven increíbles. Y claro que sí, coronamos con el limón. Porque ¿qué hacen unos taquitos sin limón? Ahora sí, llegó el momento. ¿De cuántos le pongo, güerito? ¿Puro bistec
Oye, mira nada más. Qué chulada. No sé ustedes, pero yo le quiero pegar un mordidón a esto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto que estos taquitos merecen o no merecen estrella Michelin. Vamos a ver. Yo creo nomás de cómo se ven que sí, ¿eh? Definitivamente, menos es más. Ahora entiendo cómo algo tan sencillo puede tener un premio, ¿eh? Los invito a que por favor se den el tiempo de preparar estos taquitos que en realidad son muy fáciles de hacer. Pero les aseguro que el resultado está increíble, increíble. Esto en la cocina y en la vida, menos es más. Recuérdenlo siempre, no necesitan lo más complejo del mundo para tener una comida deliciosa. Y sobre todo el secreto está en las técnicas. Una tortilla recién hecha, una gaonera bien, bien riquita y una salsita bien fácil de hacer. Y tenemos unos tacos estrella Michelin. Así que con esto y más, The Cook Boy se despide. Y recuerden, pasarse de coquetos.